¿Qué tal de la audiencia de Santander de Quilichao? Sean todos bienvenidos al resumen deportivo aquí en el Magazine CNC. A propósito, no solamente la gente de Santander de Quilichao, de Colombia y el mundo, a través del Real Audio, donde Ezequiel Henao nos informa, nuestro director del Magazine CNC, que nos pueden ver en diferido a través de su página de YouTube, Don Siki Henao. Ahí ustedes pueden informarse de todo lo que sucede en Santander de Quilichao, Colombia y el mundo, en esta página de internet del Magazine CNC. Esperando que todo se encuentre muy bien. A Dios, gracias por todo lo que nos das. A Él, a Papito Dios, el único que manda sobre el universo. A todos, bienvenidos al resumen deportivo de este gran magazine. Estamos escuchando ahora a nuestro director Ezequiel Henao, pues que estaba hablando con la gente de la Cámara de Comercio del Cauca acerca de una jornada cultural que hay para este fin de semana. Yo no quise dejar ir a Dianita Perlaza, le dije que por favor me acompañara en el resumen deportivo para que recordemos esta jornada importante, cultural, recreativa, deportiva, que hay para este fin de semana. Dianita, nuevamente bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en este programa. Bueno, entonces, nuevamente queremos comunicar a la gente qué es lo que se tiene preparado para este fin de semana. Recordémosles a los televidentes que de pronto acaban de llegar a casita. Bueno, quiero informarles que ustedes han podido observar en todo Santander de Quilichao, en las tiendas y en el sector del centro, estos afiches muy bonitos de los cuales nos colaboró la Cámara de Comercio del Cauca para promocionar el evento que tenemos este domingo, como es el ciclopaseo turístico a Caloto. Entonces, pues deseo pues informarles que este evento es un evento realizado por la Alcaldía Municipal pues de Caloto, la Alcaldía de Santander de Quilichao a través de la UMAT y la Cámara de Comercio del Cauca. Todos están invitados para que a las 6:45 de la mañana del día domingo 9 de octubre pues salgan con sus bicicletas y su debido casco a montar y acompañarnos en este evento que se ha realizado coordinadamente desde aproximadamente hace 2 meses, venimos en la realización del mismo. Y es un evento que se va a llevar a cabo durante todo el mediodía. Vamos a visitar la Hacienda Japio, le salimos por eso bien tempranito a las 6:45, hacemos las inscripciones, se entregan las manillitas de identificación y por ahí tipo 8:30, 9 de la mañana estaremos en la Hacienda Japio, donde pues daremos un reconocimiento de la hacienda y nos van a enseñar también un poquito de su historia. De ahí pues nos encontramos quilichagüeños y caloteños y nos dirigimos hacia el municipio pues de Caloto y hacemos una rumba aeróbica para integrarnos con los caloteños. Hay que tener en cuenta, anotar algo muy importante, es que esto se viene haciendo ya, inclusive yo vi programación de la Semana Santa en Santander de Quilichao, entonces ya desde hace rato se viene haciendo, no, es que no falta el despistado, esto es bueno aclararlo, no falta el despistado, porque ya ha pasado aquí en nuestro municipio, esto no tiene nada que ver con lo que se aproxima, que son las elecciones, no tiene que ver nada de tinte político, esto hace mucho rato se viene haciendo en Santander de Quilichao. Claro, el programa de fomento turístico pues ya aproximadamente 7 años, uno de los programas más nuevos del municipio, y dentro de las actividades que se hacen, como tú dices, es la exposición cultural artística de Semana Santa, la caminata como se hizo hace en el mes de junio hacia la vereda San Pedro con la ruta paisajística, también se hacen chivas turísticas y este ciclopaseo pues es el evento que se hace, llevamos 9 ciclopaseos turísticos a nivel local y este es el primero que se organiza pues en coordinación pues con la Cámara y la Alcaldía de Caloto a nivel regional y el objetivo es de que este, que es el primerito a nivel regional, continuemos año tras año porque el turismo ya se nos creció en el Cauca, ya la gente tiene ese sentido de pertenencia, a conocer primero lo nuestro y qué rico que más adelante podamos ir a Silvia, a La Salvajina, a Tuní, a Piendamón, uh-huh. Entonces qué rico que
todos ustedes se vinculen, no se pierdan este evento, va a estar buenísimo, está muy coordinado porque vamos acompañados por todas las entidades de apoyo, entonces es importante que ustedes salgan en familia, se integren, se recreen, es una actividad de sano esparcimiento, solo se realiza una vez al año pues, a través de mi programa, queremos es fomentarlo para que se haga por lo menos dos o tres veces como nos piden los clientes de estos eventos de interés turístico. Yanita, muchas gracias por esa completa información, por aclararnos muchos puntos también, y Dios los bendiga, que todo salga muy bien este fin de semana. Muchas gracias por tu invitación y querer hacer esta aclaración. Para todos los quilichagüeños, quiero decirles que lleven a sus candidatos o candidatas en el corazón y si van a salir a montar, listo, vamos con camisetas blancas, sin nada de publicidad, vamos a hacer ejercicio, a recrearnos, porque esto es salud y es cultura y sentido de pertenencia. Ahí está pues Dianita Perlaza hablándonos acerca de esta jornada cultural, deportiva, recreativa que se tiene preparada este fin de semana por la Cámara de Comercio del Cauca, además con las otras entidades, los comerciantes que ya ella nombró con nuestro director Ezequiel Henao. Continuamos con la información deportiva. Hay que decir que este domingo, a partir de las 8 de la mañana, también los estamos invitando. El Instituto Municipal para el Deporte de Santander de Quilichao invita a toda la comunidad quilichagüeña para que se acerquen al Parque Simón Bolívar, 8 de la mañana, a la Gran Rumba Danza Aeróbica. Parque Simón Bolívar, a partir de las 8 de la mañana. Invita el Instituto Municipal para el Deporte de nuestro municipio y Coprosemba. A propósito, vimos a don Ernesto Sandoval Asprilla haciendo aeróbicos, eso está muy bien, a la gente del Instituto Municipal para el Deporte, a doña Elsia Olivia, ya las vimos muy entretenidas haciendo sus respectivos aeróbicos. Además, contamos con la presencia de Mauricio García, coordinador de fútbol del Inver Santander. Eso entonces lo que tiene que ver con el plano local. Hoy comienzan las eliminatorias a Brasil 2014. Tenemos los siguientes compromisos, Uruguay-Bolivia. Esos partidos comienzan a eso de las 2 de la tarde, para que la gente esté enchufadita, esté conectadita con los televisores. Uruguay-Bolivia, Perú-Paraguay, Argentina-Chile, tremendo partido. Ecuador-Venezuela y en sentido figurado, entre comillas, descansa Colombia. Nuestra selección estará jugando el próximo martes. Para el próximo martes tendremos la siguiente jornada. Mucha atención, Venezuela-Argentina, Paraguay-Uruguay, Chile-Perú, Bolivia-Colombia y descansa Ecuador. Esa entonces, no se olviden, hoy comienzan las eliminatorias a Brasil 2014. Mucha suerte a los nadadores quilichagüeños que estarán en Medellín, igualmente en Bucaramanga, en la ciudad de los parques. Y también invitarlos para que este domingo, 8 de la mañana, en el Parque Simón Bolívar, en los aeróbicos, rumba, danza aeróbica, Parque Simón Bolívar, 8 de la mañana. Invita a Coprosemba y el Instituto Municipal para el Deporte de Santander de Quilichao. Mañana, para los hinchas de la América, mañana a eso de las 6:20 de la tarde, estará el América recibiendo al Deportes Quindío en partido aplazado de la Liga Postobón. A ustedes, mil y mil gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Hasta aquí la información deportiva. Ya viene don Ezequiel Henao con más invitados en el resumen deportivo.